desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha puesto un traje de salvación y me ha envuelto con un manto de justicia, como novia que se adorna con sus joyas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos reunimos en este lunes de diciembre para celebrar la Vigilia de la Inmaculada, una fiesta de alegre, una fiesta gloriosa de la Virgen. Y por eso empezamos esta celebración, hemos empezado con un canto. Y antes de seguir avanzando, ya que ella es la Inmaculada y nosotros somos pecadores, reconozcamos que somos esto y que necesitamos de la misericordia del Señor. Tú que ofreciste a Pedro el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado, concede por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Después de comer Adán del árbol, el Señor lo llamó y le dijo: ¿dónde estás? Él contestó: oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó: ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió: la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué has hecho? La mujer respondió: la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre su descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas.
El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido el amado. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. Palabra de Dios. Aleluya. 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 Alégrate, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel la ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Podéis sentaros. La primera lectura de hoy nos muestra a un Dios que ejerce de juez y que condena a la serpiente. Ya que la mujer fue su primera víctima, será la mujer quien acabe con ella. Y también hoy la serpiente sigue mordiendo. ¿Y de qué modo? Nos muerde en el talón y con el pie herido nos cuesta seguir avanzando. Ya no podemos andar libremente. Y si uno nos hace caer, al menos nos hace cojear. Y si no curamos la herida a tiempo, es cuestión de tiempo que acabemos cayendo. Este es el efecto del pecado en nuestras vidas. Nos quita la libertad,
nos lleva a una existencia arrastrada, a comer polvo, a una vida quejumbrosa. Y aunque le cubramos de mundanidad, aunque la cubramos de placeres efímeros, esto no cambia. Seguimos siendo unos verdaderos desgraciados. Y es que el pecado nos impide ser aquello que estamos llamados a ser. Lo acabamos de leer en San Pablo. Estamos llamados a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. ¿Y cuál es el remedio para este mal? Pues la gracia de Dios. Una gracia que nos llega de una forma muy especial a través de María, la nueva Eva. En Roma hay un cuadro de Caravaggio que se titula La Madonna dei Parafernieri. A primera vista parece una imagen idílica donde se ve a María sosteniendo a Jesús que está andando ante la mirada de su madre, Santa Ana. Aparecen todos relajados, una escena aparentemente doméstica. Pero si seguimos la mirada de los protagonistas, vemos que a sus pies hay una serpiente que se retuerce. La serpiente está bajo el pie de María. ¿Y por qué María pisa la cabeza de la serpiente con tanta naturalidad? ¿Por qué puede hacerlo? Pues si nos fijamos bien, vemos que el niño Jesús apoya su pie sobre María. María lo puede todo porque tiene toda la fuerza de Dios. Es Jesús en realidad quien sostiene a su madre en la lucha contra el mal, a pesar de que si miras el recuadro parece un niño vacilante y su madre como lo sostiene. Pues que va, es todo lo contrario. La tranquilidad de estos protagonistas del cuadro nos recuerda una idea muy importante. Ante el mal nada hay que temer. La lucha contra el mal no es una lucha entre iguales. Dios está de nuestro lado y Dios es omnipotente. Confiemos en el Señor, no desesperemos. Ahora bien, para que esto sea así, hace falta que acojamos al Señor. Hace falta que hagamos como María. María se inclina y deja que Jesús le ponga el pie encima. Es necesario que seamos humildes, que nos sometamos a la voluntad de Dios. Y eso va mucho más allá de hacer un acto racional a regañadientes y decir, va, por Dios. Con eso no basta. También hace falta abrazar con la dulzura de madre al Hijo, con esa ternura, y mirar donde Él mira. En otras palabras, hay que aprender a configurarse a Él con todo lo que somos y tenemos. Y así, y solo así, nuestra vida se llenará de dicha y de paz. Si, como vemos en el libro del Génesis, el orgullo nos lleva al pecado y el pecado nos llena de soberbia, la limpieza de corazón nos llena de humildad y la humildad nos lleva a esta necesidad de mantener puro el corazón. Y sin duda, nadie ejemplifica mejor esto que María. Ella, nacida sin mancha, precisamente porque tuvo una existencia humilde y totalmente entregada al Señor, preservó su corazón de cualquier pecado. Y ahora resplandece para toda la eternidad con 12 estrellas. También nosotros estamos llamados a resplandecer. Y así, de este modo, le damos la gloria a Dios que se merece. Y del mismo modo que los marineros pueden orientarse en la oscuridad gracias a la luz de las estrellas, la luz de María nos ilumina en cualquier tempestad y nos muestra el camino al Señor. No importa las tormentas que haya, no importa lo que se tambalee la barca,
nuestro rumbo está fijo. Por eso, jamás tenemos derecho a perder la esperanza. Pidamos hoy al Señor, especialmente cuando arrecen las dificultades, que tengamos fe, que como le dijo el ángel a María, no olvidemos que para Dios nada hay imposible. Y pidamos también la gracia de sentirnos hijos de María, porque así pediremos su intercesión para mantenernos libres de todo aquello que ensucia nuestro corazón. De este modo, como ella, podremos escuchar la palabra de Dios y, cuando nos interpele, podremos responder: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así sea. Unidos a María, profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que eligió a María con vocación singular, bendita entre las mujeres. Por la Iglesia, la esposa de Cristo, purificada por el agua y la palabra, roguemos al Señor. Por las religiosas y todas aquellas mujeres que dedican su vida y su tiempo a diversas tareas eclesiales, roguemos al Señor. Por las mujeres que en diversos países sufren discriminación injusta por razón de su sexo, roguemos al Señor. Por los enfermos y cuantos sufren de cualquier mal, llamados a encontrar a María en el consuelo y la gracia que necesitan, roguemos al Señor. Por todas aquellas personas que en estos días se consagrarán al corazón inmaculado de la Virgen, para que esta promesa les acompañe y les dé fuerza para vivir una vida santa, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios.
y por nosotros, elegidos en la persona de Cristo, llamados a ser santos e intachables ante Dios por el amor, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, que la Concepción Inmaculada de María, que hoy celebramos, sea fuente de bendición para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe complacido el sacrificio que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de Santa María Virgen, y así como reconocemos que la preservaste por tu gracia, limpia de toda mancha, guárdanos también a nosotros por su intercesión, libres de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna madre de tu Hijo, y mostrar el comienzo de la Iglesia, su bella esposa, sin mancha ni arruga. Purísima había de ser la Virgen que nos diera el Cordero Inocente, que quita el pecado del mundo. Purísima la que destinabas entre todos para tu pueblo, como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos, proclamando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo que, sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de tu pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Y a Concepción y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no sé qué cuando te entres en mi casa, pero no te preocupes para enseñarme. Qué pregón tan glorioso para ti, Virgen María, porque de ti ha nacido el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Thank you.
Oremos. Señor Dios nuestro, el sacramento que hemos recibido repare en nosotros las heridas de aquel primer pecado, del que preservaste de modo singular la concepción inmaculada de la Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. Y hoy, como es solemnidad, intentaremos encontrar la bendición solemne. Como sabéis, responderemos amén después de cada invocación. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar el género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen, os colme de sus bendiciones. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien habéis recibido el autor de la vida. Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de la Inmaculada, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hermanos, podéis ir en paz.